Vamos a empezar a recorrer esta historia que tiene que ver con el Instituto Nacional Sanmartiniano. Vamos a recibir a Eduardo García Caffi, que es su presidente, muy amablemente. ¿Cómo le va? Hola. ¿Todo bien? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Favor. Un placer estar acá. Al contrario, el placer es nuestro que estén en esta casa tan importante que toma la figura del general José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, y que nosotros pretendemos y que trabajamos para que sea la casa de todos los argentinos, fundamentalmente por el mensaje que nos ha brindado el libertador y el legado que nos ha dado a todos. Así que estamos muy contentos de recibirlo, sobre todo a la televisión pública, que es nuestra televisión de bandera, así que muy contento. Muy bien, Eduardo. Para arrancar, vamos a meternos un poquito con la historia de esta casa, ¿no? Porque el Instituto Nacional Sanmartiniano, mediante un acta, fue confirmado el 5 de abril de 1933. Muy bien. Con motivo de la batalla de Maipú, que fue tan importante para la liberación de Chile, la independencia de Chile. Pero no funcionó desde esa época aquí en esta casa. Así es, lo fundan José Pacífico Otero, un gran historiador de San Martín, y algo que pocos saben, Benito Quinquela Martín, el gran pintor argentino nuestro, fue quien le da la idea y quien le dice que incluso debería haber una institución y también un feriado que recuerde, un día que la patria recuerde a San Martín. En Florida 770 se crea la Asociación Sanmartiniana. Cuando muere Otero, su viuda dona todos sus ahorros, la municipalidad en aquel entonces dona la plaza y se construye esta casa, sí, que es la réplica de la casa donde vivió San Martín del 38 al 48 en Granbourg, en las afueras de París. Esta es un tercio más grande y es del estilo clasicista de las bellas artes francesas. Muy bien, ya nos vamos a meter, te cuento, sí, Eduardo, porque tenemos, sí, hoy nuestro segmento con nuestro arqui Rudolf, que, sí, nos vamos a dedicar un poco a la parte arquitectónica, uh-huh, y lo que, ¿no?, tiene que ver con la arquitectura de la casa, y nos va a poner en contexto en la zona que está. Hay un montón de cosas que es nuestro gran arquitecto, que sabe muchísimo, mientras seguimos disfrutando de todas las cosas que encierra y que tiene el Instituto Nacional Sanmartiniano, ¿no? Bueno, desde un montón de retratos. Contame un poco eso y también, porque nosotros decíamos, o por lo menos yo decía, sí, en la venta, que empezar a descubrir un poco el hombre, digo, porque, claro, nosotros, claro, tenemos, leemos, al prócer, tenemos, exacto, al prócer, toda la obra que es muy visible, pero digo, empezar a ahondar un poquito más en el hombre. Sí, creo que hay dos o tres facetas que me parece importante resaltar. La primera de ellas, la más conocida, la militar, por supuesto, sí, el cruce de los Andes, se estudian todas las escuelas de guerra importantes del mundo. Pero San Martín actuó con la conciencia y con destino final era la felicidad del pueblo. Y esto claramente lo hace, cruza el Atlántico con 12 baúles con más de 800 libros y funda bibliotecas en cada uno de los lugares que libertó. Y decía San Martín, la biblioteca es destinada a la ilustración universal y más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Y que muy por el contrario, la ignorancia era la columna vertebral del despotismo. Así que actuó con una filosofía de vida y esa acción militar la hizo enmarcada en una filosofía que tenía como humanista, como centro al hombre. Y trabajó en función de esto. Y el otro legado que me parece muy importante resaltar es que dijo cuando en su frustrado regreso a la patria en 1829, porque ya Lavalle había fusilado a Dorrego y no quiso ser parte de una facción, que nunca iba a desenvainar su sable para combatir a sus paisanos. Y este legado de San Martín me parece que es esa trilogía importante que a más de 200 años de sus grandes epopeyas lo seguimos recordando, porque es una característica identitaria que ya tomamos los argentinos de él. En la parte personal, que me parece que te interesaba, sí, como nota, San Martín era un hombre que tocaba la guitarra. Mirá. Por ejemplo, le gustaba las artes. Él decía que cuando se retiró
que podría haber vivido de sus aguamarinas, pintaba aguamarinas, le gustaba muchísimo. ¿Era un artista? ¿Vos decís que era un artista? Porque ya me decís que tocaba la guitarra, pintaba. Sí, digamos, ser artista es cuando uno se dedica profesionalmente, bueno, pero tocaba bien la guitarra. Tenía dotes, artístico. Y lo que era muy, donde era muy bueno y era difícil ganarle era en el ajedrez. Era ajedrecista porque era un hombre que se levantaba muy temprano, una comida frugal de pie a la mañana y organizaba y llevaba sus ideas. Bueno, el ajedrez adelante. Tiene que ver con la estrategia, ¿no? Exacto. Absolutamente. Sé que los tiempos televisivos lo tranquilo, impiden, pero no. Hablar de la estrategia de San Martín para la organización del ejército de los Andes, el cruce. Me gusta. ¿Cómo era? ¿Cómo lo podrías describir desde ese lado? Mira, hizo muchas acciones para despistar al enemigo. Cruza los Andes del lado más difícil, por San Juan, el Paso de los Patos, a 4.500 metros de altura, donde el ejército realista jamás pensaría que se podría cruzar. Hay un encuentro con los pueblos originarios en los faldeos del Cordilleranos, en San Carlos, un fuerte 140 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, donde era gobernador intendente de Cuyo, y reúne allí a todas las tribus y a todos los caciques y les pide su colaboración porque podría venir una contraofensiva realista. Y allí es muy pintoresco, yo no sé porque a veces no recreamos nuestras imágenes y miramos tanto afuera. Vos sabés que al ingreso de las tribus venía un grupo de granaderos montados a caballo, abriendo el camino. Desde el fuerte se disparaban salvas en honor a los caciques. Venían los pueblos originarios montados a caballos con sus guerreros y sus lanzas. Y atrás el pueblo se hace la conferencia con ellos. San Martín le pide la colaboración y luego de muchísimas horas de deliberación viene Necuñán, que era el cacique más antiguo, y le dice a San Martín que todos, menos dos, han decidido apoyarlo. Y se juntan todos los indios, los caciques, y lo abrazan a San Martín en una imagen de celebración y festejo en el medio del fuerte San Carlos. Te digo que es maravilloso porque esto lo hace con doble sentido. El de tener aliados que lo ayuden a la cruza y también para que mandar información, siempre alguno iba a mandar información a los realistas cruzando la cordillera y distraer las acciones que iba a hacer. Así ahí estaba el gran estratega. El gran estratega. Qué bárbaro, ¿no? Aparte uno habla de o sea, nunca tenemos que perder de vista el contexto que estamos, porque uno dice el cruce de los Andes, toda esta estrategia, más de 200 años atrás, ¿no? Absolutamente, absolutamente, es increíble pensarlo, la logística, claro. Lo que significa armar la comida que hacían el calchicán, que era una carne comprimida, picada con ají, para que después calentarla con agua caliente y pudieran alimentarse, pasar 4.000 metros de altura, forjar los cañones, las municiones. No se olviden que Argentina, porque en aquel momento todavía no era Argentina, estábamos en un nivel de pobreza importante por lo que significaba la Guerra de la Independencia. Entonces le mandaban paño, y él se enteró que había, consultó quién podía teñir esos paños porque venían de distintos colores para hacer los uniformes y había un aborigen que lo hacía y entonces mandó a teñir esos paños y armar los uniformes. Claro. Así que en este aspecto San Martín no descuidó ninguno de los detalles, creó esa fuerza de 5.000 hombres, 10.000 mulas, 1.500 caballos. Un líder. Y montó, cruzó la cordillera. Sí, y aparte ustedes saben que un líder en todo sentido, porque San Martín como gobernador intendente Cuyo estuvo del 14 al 17 hasta que empieza el cruce de los Andes. Y así hizo la primera campaña de vacunación masiva con la vacuna antiviruélica que estaba devastando a la población. Y cuando trató de reunir fondos, cobró impuestos a los que más tenían. O sea que siempre digo que a San Martín muchas veces se le hizo y se alumbró la faceta militar, que es brillante,
pero era un hombre con un pensamiento claro y humanista y que tenía en cuenta que el último destino de sus acciones era la libertad como bien supremo unido a un pueblo culto que pudiera desarrollarse como tal para elegir a sus autoridades y también decirles, sí, digamos, para no ser pensando en el largo, bosque, no en el árbol, siempre. Así es, así y a futuro, es, por sobre todas las cosas. Y que también cumplió siempre con su palabra. Sus ejércitos fueron de liberación y no de ocupación. Pocos ejemplos en el mundo. San Martín liberó Chile y se fue de Chile, libertó Perú y se fue del Perú. Claro. Pero yo quisiera mostrarles, si ustedes no opinan lo contrario, una joya que está muy reservada, ajá, que a través de ustedes me gustaría que vean los argentinos. A ver. Este, y mientras me voy, si me ayudás, sí, Goico, sostén eso, que no te tiemble mucho la mano, no, porque es algo muy importante. Este, es algo que cuidamos mucho, que está climatizado, que no por eso toda esta preparación. Es como la Copa del Mundo, ¿viste? Se ponen los que no fueron campeones del mundo, se tienen que poner guantes blancos para. Bueno, te digo que. Este, esto sería el recuerdo que me traes de tu actuación, Goico, es algo memorable, nos has hecho memoria gritar, emotiva, llorar. Es la primera vez que hago una entrevista con alguien con guantes. Siempre me la hacían a mí con guantes. Bueno, humildemente, no, soy arquero también. ¿De qué se trata esto esa se sorpresa? Trata. Es el testamento. No, yo te tengo este, de 1844. Así no lo manoseamos. De puño y letra, que escribe San Martín y que da. ¡Wow! Tres o cuatro definiciones importantísimas. La primera de ellas se describe como yo, José de San Martín, generalísimo de la República del Perú y fundador de su libertad, capitán general de la de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina. Y aparte de ahí, desarrolla una serie de legados. Está el famoso artículo 3 donde lega el sable que lo acompañó en toda la guerra de la independencia, se lo lega Juan Manuel de Rosas por la defensa que hace de la patria ante el bloqueo anglo-francés. Dice también que quiere que su corazón descanse en el de Buenos Aires. Este, y también deja como legado a su hija, claro, y a su familia las cosas. Y algo también importantísimo. El tres o cuatro cosas muy simples, porque es una simple hoja. Sí, es una hoja. Simple hoja de dos lados. Sí. Este, con la firma acá, como ve. Con la firma, como ve. Y lo importante también que es de su puño y letra. Increíble. Buena eso. Caligrafía tenía. ¿Sí? Así es. Faltas de ortografía como era de la época. Sí. Sí. Todas las escrituras de la época tenían faltas de ortografía porque así eran. Y también. ¿Qué tupé corregir una falta de ortografía del señor San Martín, ¿no? O sea, que lo que menos nos importa es eso. El pueblo peruano, cuando se retira a San Martín después de legarle la libertad y conformar la convención constituyente para que el pueblo elija libremente sus autoridades y él no perpetrarse en el poder, el pueblo le regala el estandarte de Pizarro. Pizarro fue el conquistador del Perú. Claro. Y se lo regalaron a San Martín por el legado de ser fundador de su libertad. Y él en este testamento dice que esa reliquia debe estar en el pueblo de Perú. Y que lo devuelva. Eduardo, agarralo vos, porque ya sí, tenían mucha responsabilidad. Digo, a ver, si se me vuela, me muero. Si querés, no yo te tengo esto. No es posible verlo. No, hay problema, ya lo guardamos. Por favor. Sí, lo manejamos bien. Para cerrar, por lo menos sí, esta primera parte, seguramente después vamos a seguir charlando. Ojalá. Hablemos, digo, lo tenemos en el abrazo de Bolívar, en el cruce de los Andes, en tantas situaciones, las imágenes, lo que estudiamos. Hablemos del carácter de San Martín. Sí. Miren, hay de todas las descripciones de San Martín, la que más me gusta la que hizo Adolphe Gerard. San Martín vive del 48 al 50 cuando fallece en el norte de Francia, en Boulogne-sur-Mer. Allí el que le presta la casa es un abogado, un hombre destacado de Boulogne-sur-Mer,
Cuando muere San Martín hace la necrología, que como todos bien saben, es el relato de los grandes sucesos que han hecho un hombre. Y en el medio hay un párrafo perdido que lo describe a San Martín y dice, mira, San Martín era un hermoso anciano de una elevada estatura que ni el tiempo, ni las fatigas, ni las enfermedades lograron encorvar. Su lectura de las más vastas. Hablaba inglés, francés e italiano. Sus modales cargados de afabilidad. Su mirada penetrante y viva. San Martín quería al obrero, pero lo quería sobrio y laborioso. Su misericordia inconmensurable, pero por sobre todo y a todos, San Martín siempre les decía la verdad. Y me parece que esta descripción de alguien absolutamente desinteresado, fuera de la política, fuera de todo, nos muestra a San Martín como un hombre de bien que trabajó toda su vida por el bien de los demás y con una clara vocación de servicio hacia nuestra patria. Eduardo. Qué placer. La verdad que nos quedaríamos escuchando. Te dejaríamos el programa vos, pero tenemos que hacerlo, por favor. Y lo bien que lo hace. Ya vi la primera tarde maravillosa. Bueno, en un ratito por ahí seguimos charlando. Cómo no. Gracias por ahí.